que cubre la llanura. El pobre conejito está sentado, muy contento, tranquilo y descuidado, cuando allí se aparece el cazador. Corre conejo, corre a ocultarte, van a matarte, corre veloz. Corre conejo, corre a ocultarte, van a matarte, corre veloz. El cazador empuña su escopeta y al mirar al conejo la prepara, le apunta en el instante, la dispara y se oye un estallido atronador. El cazador empuña su escopeta y al mirar al conejo la prepara, le apunta en el instante, la dispara y se oye un estallido atronador. Bravo conejo, listo anduviste, pronto corriste, gracias a Dios. Bravo conejo, listo anduviste, pronto corriste, gracias a Dios. El cazador empuña su escopeta y al mirar al conejo la prepara, le apunta en el instante, la dispara y se oye un estallido atronador. El cazador empuña su escopeta. Oigan, 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 ¿saben qué? ¿Saben que yo soy el juguete más fuerte del mundo? ¡Ay, ya como! ¡Ah, no me creen! ¡No! ¿No me creen? Pues vamos a jugar unas vencidas a ver si me ganan. ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! ¡Eso te va! ¡Ándeles! ¡Ándeles! ¡Vamos a jugar! ¡Ándeles! ¡Vamos a jugar a las venciditas! ¡Para! ¡Ándeles! ¡Vamos a jugar a las venciditas! ¡Es que nos vas a ganar! Entonces, ¿a qué quieren que juguemos? ¿A las comiditas? ¡Sí! No. ¿Tú eres el papá? Sí, ella era mi... ¿El papayo? Sí. No. Esos son jueguecillos de juguetes chiquillos. Yo ya soy un juguete adulto, yo ya soy un juguete muy grande. Sí, fíjate que sí, Ale, porque se te ven arrugas. ¿Arrugas? ¡No tienes arrugas! ¡Y tienes joroba! ¡Joroba! ¡Me estoy haciendo viejito! ¡Sí! ¡No puede ser! ¿Qué hago? ¡Ay, ya! No sean ridículas. Vamos a jugar a las vencidas. Ah, no. Ándale, tú primero. Ándale. Ay, aquí, mira. Mira, a ver ya, una, dos, tres. Ay, Ale, mira, ves, Ale. A ver, sigues tú. Ay, haz para allá. Ay, no, yo no. Tú ándale. No puedes, no. Me tienes miedo, ¿verdad? A ver, una, gánale. Dos, no, tres. Gánale, linda, gánale. Ay, ya ven. Ustedes, no... a ver, las dos juntas, a ver si es cierto. Las dos. Ándeles, pongan sus manos juntas. Ándeles. Las dos juntas. Ay, es que no podemos. Una. Dos, tres. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que ya estoy? ¡Ya ganaste! Yo no quiero jugar a eso. Por eso no quiero. Oye, jugar. ¿Por qué abusas de las niñas? No estoy abusando, son dos contra mí solo. Mira, ¿no ves que es el sexo débil? Ah, eso sí, de que débiles son. Mira, ¿por qué no medimos tú y yo nuestras fuerzas? Sí. No, pero es que ya me cansé. Es que ya me cansé, no, es ya me cansé porque mira, está... Traigo porra. Vamos unas vencidas. No, yo ya me cansé. Ay, bueno, ándale. Permíteme, déjame hacer mi ejercicio. Y este está loco, ¿verdad? ¿O qué tiene? Ándale. A ver. Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Hizo trampa! No es cierto, hizo trampa. ¡Ah!
otra vez. Quítate. Estoy hablando con los niños de la caja mágica. ¿Y a mí qué? No hables. Hizo trampa, yo lo vi. Y ellas lo ayudaron. No, no. ¿Qué pasó, Tito?
¿Por qué? ¿Por qué no me compras una máscara? No, Tito, una máscara no, es que mira... ¡Y una capa! No, Tito, ni la capa ni la máscara, mejor vamos a otro juego, vente, vámonos. ¡No, yo quiero una máscara y una capa! Pero... ¿Me las puede enseñar, señora? Tito, ¿por qué una máscara? Mira, es que yo quiero ser luchador. Tito, es que mira. ¡Mira eso, eso! No, Tito, no, mira, es que no son de tu medida, Tito. Como que tú tienes la cara... ¡Mira! Tito, mira, a ver, póntela, Tito. ¡Mira! ¡Voy a ser el enmascarado! ¡Ay, no, Tito! No, la vas a romper. Mejor ya no te la pongas. Mira, es que esa máscara no te queda, Tito. Lo que pasa es que tú eres un poco gordito y tienes la cabeza un poquito grande. Entonces estas máscaras no te quedan, Tito. ¿Eso quiere decir que yo soy diferente a todos? No, Tito, ser diferente... No, Tito, ser diferente no quiere decir que estés feo o que no te vaya a querer la gente. La gente te quiere mucho a ti, Tito. Por eso no te vayas a poner triste. Mira, yo te hago toda tu ropa y mi mamá también. ¿Qué tal? ¿Esa? Sí, como esa, te hago mucha más, Tito. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece si yo te hago una máscara y una capa y así te la hago a tu medida y te la puedes poner mejor? Bueno, ¿sí? ¿Sabes una cosa? ¿Qué, Tito? ¡Te quiero! ¡Gracias! ¡Vámonos! De uno de los carros alegóricos de la feria Monterrey Estatal 94. Y ya nada más, pues nos gusta mucho estar aquí en la feria y queremos todos los juguetes. No es cierto. Linda, y todos sí, pues despedirnos sí, de ustedes. Sin antes no decirles que por favor, que por favor cuando vengan a la feria hay que cuidar las instalaciones, no hay que tirar basura para que la feria se vea durante todo el tiempo que va a estar, se vea bien, bien bonita. Yo quiero mandar un saludo para un niño que se llama Omar Coronel, que vive en la colonia Burócratas Municipales, y para la niña Susana Jael y su mami Laura. Y yo quiero mandar un saludo a Ana Cristina, a Indira, a Mireya y a Gaby, que las quiero mucho. Yo quiero mandar un saludo para Mayelita Untiveros de parte de su papá Guadalupe Untiveros y para Ociel de parte de su papá. A ver, Rubén. Rapidísimamente. Yo quiero mandar un saludo y una recuperación muy pronta a la señora Laura, la mamá de Abel de la Garza, un amigo mío, que está muy enfermita, pero sabemos todos que se va a recuperar. Bueno, pues ya esperamos que la mamá de Abel se recupere muy, muy rápido. Y pues nosotros nada más nos resta despedirnos, pero queremos cantar una canción que pues a mí me gusta mucho y espero que a ustedes también. Es la canción de la naturaleza. Nos vemos el próximo martes. Pero todos me van a ayudar, ¿eh? Sonrió. Hoy esta estrella brilló. Es que algo está viendo. Unidos vamos a descubrir tantas maravillas que hay en el mundo. Solo hay que aprender a sonreír. La tristeza dura solo un segundo. Unidos vamos de ayudar para que así permanezca.
existir.